Compañeros en estudio, muy buenas tardes. El día de hoy las autoridades de policía realizaron la invitación a los concejales del distrito para que visitaran y conocieran el sistema integrado de emergencia y seguridad, el cual consta de algunas cámaras de seguridad ubicadas en puntos estratégicos del distrito, las cuales sirven para que las autoridades puedan realizar el respectivo seguimiento a los ciudadanos en caso de alguna emergencia. El día de hoy quisimos traer e invitar a todos los concejales del Distrito Especial de Barranca Bermeja a que vinieran a conocer las instalaciones del Centro Integrado de Emergencia y Seguridad CIES. Aquí le mostramos las 132 cámaras que tenemos en estos momentos y lo más importante es decirles a todos los señores concejales e indiscutiblemente pues a la comunidad que tenemos toda nuestra disposición, que estamos haciendo un trabajo de la manera efectiva, de la manera más efectiva para poder incidir en materia de seguridad y convivencia ciudadana. Son 132 cámaras que son 132 ojos que también tenemos en cada uno de los sitios donde están ubicadas estas cámaras de sitio, en sitios estratégicos del Distrito Especial de Barranca Bermeja, que nos han ayudado mucho en el tema del control de los diferentes hechos que se han venido presentando acá en la ciudad. Asimismo, las autoridades de policía dieron a conocer a los concejales el Plan Padrino. Conozcamos un poco de qué se trata. Y el Plan Padrino, que también los estamos presentando a los señores concejales, es asignarle a cada uno de los señores concejales un oficial para que tengan una comunicación de manera directa con cada uno de los señores concejales y cuando requieran algún tema con policía, indiscutiblemente tienen su padrino para que puedan hacer el tema del intercambio o suplirle la necesidad en materia de seguridad que tenga a cada uno de los señores concejales. Y eso nos va a servir mucho también porque en materia de seguridad, y lo tenemos completamente claro, que los señores concejales son los representantes de la comunidad en cada una de las jurisdicciones, entonces nos van a ayudar mucho a ese binomio que siempre hemos hablado de policía, comunidad y ahorita nuestros señores concejales. Asimismo, algunos de estos concejales dieron a conocer qué les parece este Plan Padrino, el cual va encaminado a la protección de su seguridad en el desempeño de sus labores. Bueno, creo que es una herramienta de acción de la policía para cualquier eventualidad que nos pueda ocurrir a nosotros como concejales. Celebro esa medida en seguridad de resguardar nuestra vida y de dignificar también nuestros derechos como ciudadanos. Esto demuestra una vez más el compromiso que tiene nuestra Policía Nacional con el fin de aportar a la seguridad de nuestro distrito, con el fin de mitigar tanto homicidio, tanta inseguridad. Hoy, pues queremos dar una parte de decir que la Policía Nacional está totalmente comprometida y vamos a estar muy pendiente a todas estas acciones que tomen ellos para el mejoramiento de la seguridad en nuestro distrito. Primero que todo, queremos agradecer a la Policía Nacional por su gesto de acompañarnos en las diferentes labores que venimos desempeñando como concejales de distrito. Esto nos va a permitir precisamente tener una mejor movilidad, poder tener un apoyo articulado con las autoridades para poder desarrollar diferentes actividades que nos son propias como concejales. Pues venimos a escuchar exactamente las propuestas y independiente que hoy estemos como servidores públicos, el mayor deseo es que ojalá el Plan Padrino sea para todos los habitantes del distrito de Barranca Bermeja en general, porque como seres humanos todos queremos la libertad, vivir en paz, en armonía. Esto es todo por el día de hoy en cuanto a la visita de los concejales aquí a las instalaciones de la policía en el comando de policía ubicado en el barrio El Parnaso. Esto es un informe de Milady Jiménez. Sigan ustedes en estudio con más información.